Si usted visita Japón durante el verano, es muy posible que vea esta particular forma de baile. Se llama Bonodori y es un festival para orar por los ancestros familiares y por las buenas cosechas. Estos días se pueden ver además rostros extranjeros entre los bailarines. Me divertí mucho. Pienso volver el año próximo. Cada región tiene su propio estilo de baile. El famoso Bonodori de Nishimonai en Ugo, en la prefectura de Akita, tiene una historia que se remonta a más de 700 años. Durante el festival, este pueblo que normalmente está tranquilo se llena de multitud de visitantes de todo el país. Los tambores resonantes, el pitido de las flautas y los cantos animados hacen de contrapunto a los lentos y elegantes movimientos de las bailarinas. Las bailarinas de Nishimonai Bon se conocen por la forma particularmente elegante de mover manos y pies. Nunca antes había visto bailar el Bonodori de esta manera. Ha sido maravilloso. En 2022, el Bonodori de Nishimonai fue inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad de la UNESCO. Se clasifica como Furyu Odori, un baile folclórico de bailes coloridos y música interpretada con fines rituales. Los tres miembros de la familia Takahashi participan en el Bonodori. Faltan pocos días para el festival y la joven Hanon practica con intensidad. Su madre, Mizuho, le enseña. No recojas desde abajo. Es más así. Levanta, así. Levanta. Cuando participó por primera vez, Hanon tenía apenas 2 años. Toda su vida ha visto a su madre bailar. Siempre puedo localizar a mi madre en los bailes por la forma en que ella se mueve. Desde pequeña, Hanon ha tenido un sueño. El Nishimonai Bonodori tiene un traje especial que solo las elegidas como bailarinas expertas pueden llevar. Se conoce como Hanui. Los Hanui se elaboran cosiendo piezas de kimonos viejos en un diseño simétrico. Algunos de estos trajes contienen telas heredadas durante más de 100 años. El sueño de Hanon es bailar en el Bonodori de Nishimonai vestida con un Hanui. Desde que tengo memoria, he querido llevar un Hanui. Puedo decir que me encantan los diseños y los colores. Después de 16 años, Hanon alcanzó el nivel para participar en el grupo de las bailarinas que visten Hanui. Su madre le hizo un Hanui usando telas que contienen los mismos diseños del suyo. Estuve esperando el día en que ella fuera reconocida como bailarina que pudiera representar el Nishimonai. Fue maravilloso ver su rostro iluminarse cuando lo vistió por primera vez. El sueño de infancia de Hanon está a punto de convertirse en realidad. Esta es la única oportunidad en la que se puede usar el Hanui, por eso espero con ansias el festival. Ha llegado la noche del baile. El sonido de la música anuncia a la gente que el Bonodori está a punto de empezar. Las bailarinas se ponen los enormes sombreros de paja que ocultan sus rostros. En el balcón, el padre de Hanon, Hideki, canta mientras abajo su esposa y su hija danzan. El elegante movimiento de las manos es una característica especial de esta danza, y Hanon demuestra que ha heredado las habilidades de su madre. El Bonodori forma parte de una larga tradición de Nishimonai. Es por esto que espero que podamos mantenerlo. El Bonodori es un baile que durante mucho tiempo ha ayudado a unir familias y comunidades.
A medida que la siguiente generación toma el relevo, su futuro está asegurado.